estamos en 22 puntos de la ciudad, en todos los barrios, repartidos en clubes, instituciones de base comunitaria, salones parroquiales, bibliotecas, en fin, estamos bien repartiditos. Durante el verano, como bien vos decías, estuvo funcionando todo lo que es la colonia de verano para adulto mayor, que todavía ahora continúa, va a continuar durante todo este mes. Estuvieron funcionando el programa de apoyo escolar a partir de marzo, que ya viene con muy buena convocatoria, y ahora en abril, desde la semana próxima, estamos comenzando con todo lo que es el programa de talleres culturales y deportivos, que era la pata que faltaba sumarse a la escuela de oficios también, que comenzó hace muy poquito. ¿De dónde funciona la escuela de oficios? La escuela de oficios funciona en el Centro Cultural Barrio Sabatini para adolescentes no escolarizados, que no es... Si están yendo a la escuela pueden acercarse igual, no hay ningún problema, pero mayormente el objetivo es trabajar con esa franja etaria. Y está funcionando muy bien también, este ya es el segundo año del programa. Funciona por la tarde, de 15 a 17 horas, donde los chicos pasan por un montón de materias, no solamente el oficio, sino que tienen asistencia a radio y comunicación, materias culturales, deportivas y también cívicas. Bien, ¿y qué horarios manejan para la escuela de oficios, Marcos, para que la gente quede? De 15 a 17 horas. De 15 a 17 horas. Barrio Sabatini, todos los días. Todos los días habitualmente allí tienen las actividades. Si ya iniciaron el taller y yo estoy escuchando a esta hora lo que vos me comentás, si quiero participar, ¿no puedo o puedo hacerlo igual? Sí, hay que acercarse en el horario de comienzo del taller y no hay ningún problema para comenzar. Durante todo el año se pueden inscribir. Bien, dentro del propio Centro Cultural Sabatini hay varios talleres más, aparte del taller de oficio, ¿no? Que no son para... Las propuestas son variadas, tanto para niños como para adultos. Hay todas las propuestas, teatro, a música, guitarra, canto, artes visuales, un poquito de todo. Corte y confección, folclore para adultos, tango para adultos, área plástica, escultura y reciclado, o sea, esto en el barrio Sabatini, en el Centro Cultural. Pero además, ¿qué otros talleres hay y en qué otros puntos de la ciudad, Marcos? Mayormente lo que es para niños está en los cuatro puntos de la ciudad por igual, o sea, el chico de cualquier barrio puede acceder a las mismas actividades que el resto. Estamos en el Club Villa El Panal, Club Villa Argentina, Club Atlético Municipal en el sur, Centro Cultural Sabatini. Y después, bueno, repartido, la Biblioteca Lía de San Eli, Guardería Institutos, Hogar de Niños desde el Corazón. Pueden ver ahí en las páginas, en las redes del municipio, están bien detallados punto por punto, con talleres y horarios, o si no, consultar al 440-950, o acá en la Casa de la Cultura, tanto del centro como del barrio Sabatini, están todos los horarios a disposición. Bien, en la propia Casa de la Cultura, ¿qué talleres están funcionando? En la Casa de la Cultura Centro está funcionando el programa de apoyo escolar durante toda la tarde, y después funciona también lo que es coro para niños desde mayo, que fue un proyecto muy lindo que comenzamos el año pasado. Funciona el coro para adultos y los elencos de teatro. Bien, eso en la Casa de la Cultura, pero si no, lo demás, bueno, como bien lo decías, hay un link. Está repartido en todos los puntos de la ciudad. Sí, y además hubo un convenio, por ejemplo, con la parroquia de La Merced hace poquito para utilizar dos espacios. Uno tiene que ver con la ermita que está allí sobre calle Brasil, que creo que es Santa Lucía el nombre, si no me equivoco. Santa Lucía no, es la que está por Juan B. Justo. La otra es la ermita de la Virgen, que está por calle Brasil. ¿Por calle Brasil? Es un convenio que se celebró a fin de año, de dos espacios que no están siendo utilizados por la iglesia, bueno, que están muy deteriorados, así que se comenzó a trabajar fuerte en el Santa Lucía, que para que la gente lo recuerde, está por Juan de Justo llegando a Calle del Niño. Estamos trabajando ahora en todo lo que es la recuperación del techo, en los arreglos eléctricos, lo que es pintura, como para comenzar el año, y ya desde la semana que viene vamos a estar comenzando ahí también con algunas propuestas culturales. Lo que es la ermita de la Virgen, eso, bueno, es un proyecto ya más a mediano plazo, porque si la gente pasa, es un lugar que todavía no estaba construido, es un salón a medio construir, pero bueno, ya se firmó el convenio para de a poquito ir terminando ese espacio y generar dos espacios culturales nuevos en la ciudad, que nos sirven a nosotros para trabajar lo que es el desarrollo social, porque estos cuatro pilares, cultural, deportivo, oficio y educativo que tiene el programa,
trabaja básicamente eso, el desarrollo social de niños, adolescentes y adultos. Pero bueno, esperamos ya para el año próximo tener todo en funcionamiento pleno. Recordamos que además hay danza para niños, danza para adultos, muralismo, patín, por ejemplo. Hablando de las actividades deportivas, hay vóley, ajedrez, básquet. Bueno, estoy nombrando algunas, ¿no? Porque son muchas, pero... Son casi 90 propuestas, sumando los cuatro pilares, así que está variadita la oferta para que todos puedan acceder a lo que les gusta. Y bueno, como vos bien decías, son todos totalmente gratuitos, tanto en materiales, lo que es para niños, como en su inscripción, así que es acercarse y comenzar la actividad. Marcos, te agradecemos el contacto, como siempre muy amable, y estamos muy atentos. Gracias a ustedes por difundir. No, por favor, es lo que corresponde, que la gente sepa. Además de todo esto que contamos, para cerrar, les recuerdo que también hay para los adultos mayores y que funciona en el hogar de día, que se llama Totalmente, Nuestra Alegría. Pero también está funcionando para adulto mayor, lo que es la colonia de verano, que se extendió el plazo en Club Argentino y Club San Martín. Que es para la pileta. Actividades acuáticas, así que la están pasando muy bien ahí los abuelos, se pueden acercar a disfrutar de esas actividades deportivas. Y en el hogar de día, como bien decías, lo que es manualidades, taller literario y memoria cognitiva, que también está muy bueno. Cocina también dan ahí y el cocina taller... también, pero ese es para todas las edades. Bien, y el taller de memoria cognitiva también se da en el hogar del hospital. También lo tenemos en el hogar del hospital. Para los adultos mayores. Y lo de la pileta lo habíamos ampliado hace unos días con casi a manera de primicia, porque iba a cerrarse el 28 de marzo, lo que era la actividad de la pileta, y bueno, por un convenio con PAMI esto se extendió y se va a seguir brindando. Sí, esa es una actividad que la verdad que la están disfrutando muchísimo. El extender el convenio también viene un poco de la mano de la necesidad y del pedido de los asistentes que superan los, casi estamos cerca de los 200, así que están a pleno ahí los abuelos disfrutando de la pileta.